Saludos amigos de Cultivarte, bienvenidos a otra emisión más de nuestro espacio a través de Centrovisión. Es martes y nos estamos reencontrando para juntos transitar los senderos del arte de cultivar. Hoy hemos llegado hasta el municipio de Cabaiguán gracias a la colaboración de los amigos de Biomás Cuba, proyecto que también abre sus puertas para la realización de estos espacios y el acercamiento también a cómo se trabaja en diferentes fincas del territorio espirituano. Hoy estamos en Dos Hermanos, un lugar encantador por sus bellezas naturales, pero donde además se elabora incansablemente a favor de la soberanía alimentaria. Ese reto que hoy crece en todo el mundo y también para los cubanos. La invitación para irnos hasta la cocina natural, siempre en compañía del buen amigo, el presidente de la Asociación Culinaria de la República de Cuba, Rafael Lechuga, hoy con una propuesta bien espirituana, desde su nombre hasta la propia elaboración. ¿De qué se trata? Acompáñenos y podrá conocerlo. Si está listo para comenzar, siga con nosotros. Tal y como anunciaba al inicio de Cultivarte, en esta emisión estamos de regreso en Cabaiguán y nos encontramos en la finca Dos Hermanos en compañía del productor Eliezer Pérez López, quien ya me acompaña. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenido a Cultivarte y hablemos un poco sobre este lugar que hoy visitamos y que estaremos conociendo durante todo nuestro recorrido. Sobre esta finca que, bueno, tiene un nombre. Y por ahí comencemos. ¿Por qué se llama así, Dos Hermanos? Se llama Dos Hermanos porque la puse en nombre de mis dos hijos. ¿Porque tiene dos hijos? Dos hijos. ¿Dónde está ubicada esta finca, Eliezer? Aquí en la VPC La Campana. VPC La Campana. Esto viene siendo para que los amigos televidentes que no conozcan bien la geografía espirituana sepan dónde estamos ahora mismo. Es en el municipio de Cabaiguá. El municipio de Cabaiguá. ¿Cerca de? ¿Por dónde se llega de aquí? La carretera de Neiva. Entre la carretera de Neiva y la autopista. Se entra a la derecha, ya ahí hay un cartel que dice VPC La Campana, se entra para adentro, está la escuela también. Es la referencia que pueden tener. De una escuela que había aquí. Bueno, en la finca, ¿desde cuándo Eliezer está en esta finca? Hace 13 años ya. Inicialmente la producción que comenzó, ¿tiene que ver con la que hay hoy? No tiene nada que ver. ¿Cuáles fueron los principios? Empezamos sembrando tabaco al sol, ya siembro tabaco tapado, no, me pasé para tabaco tapado. Después me dieron más tierra por la resolución, la ley 300, y agregué cultivos varios. Y en estos momentos, bueno, está el tabaco tapado, sí, como mencionaba, los cultivos varios. Aquí estamos en una de las áreas donde, sí, los televidentes pueden ver parte de las cosechas de nuestro productor que hoy visitamos. Pero además de esto, sabemos que también está la ganadería. Ganadería, sí. ¿Qué más? Carnero. Tenía porcino, pero ahora con el tabaco y eso no he sacado más convenio en porcino. Bueno, usted lo decía hace algunos minutos fuera de cámara y es sobre la importancia que tiene el agua para lograr todos estos cultivos que estamos viendo. ¿El sistema de riego que tiene implementado aquí cuál es? Tengo sistema de riego eléctrico, riego con eléctrico y con petróleo también. ¿Hay una presa cerca, una mini presa? Sí, tengo la presa aquí y también hay que rebombear de la presa grande de La Campana, rebombeo agua y... ¿Aproximadamente cuál es la extensión que tiene esta finca? 26 hectáreas. Bueno, hemos mencionado algunos de los cultivos fundamentales, también la producción de la parte ganadera, pero ¿cuál es hoy la esencia o la mayor producción en que radica dentro de la finca? Radica en cultivos varios y tabaco. ¿Cómo diversifican todos estos? Ahora mismo, en estos precisos momentos, tengo 5 hectáreas de plátano sembrado, que ya está pariendo, como lo pueden ver. Tengo 3 hectáreas de garbanzo, una de pepino, 2 de malanga, una de yuca y 8 hectáreas de tabaco tapado. Bueno, pues son elementos en los que se trabaja actualmente. También tiene que ver, me imagino, con la temporada del año, por supuesto. Sí, pues en las otras temporadas siembro el maíz, que es para semilla, igual que el garbanzo, que también es de semilla. Arroz, siembro el frijol para el consumo. ¿Y el alimento animal? En el maíz también incorporo. ¿Con todas estas viandas? Sí, y con las viandas también. Con la misma yuca también.
con el boniato siembro un poquito para el consumo animal. Bueno, sobre esta finca, las peculiaridades de este lugar que por supuesto produce para con muchos fines estaremos conociendo durante esta emisión de Cultivarte. Usted no se vaya porque apenas estamos comenzando. Dos Hermanos también es una finca agroecológica por el tema del manejo de los suelos, las técnicas a favor de su conservación, así que hablemos, Eliezer, un poco de esto. Aquí estamos ahora mismo en un campo donde vemos el intercalamiento de cultivos, que es uno de las técnicas a favor de esta conservación. Hablemos de esto. Sí, aquí tengo media hectárea de café sembrado, que ya, como lo puedes ver, está floreciendo ya y pariendo ya, intercalado con plátano, y hay que ponerle sombra del matarratón, y también empecé con higuereta primero en el suelo para que le diera sombra, y ya se la he ido cortando y se la he ido poniendo como barrera para conservar el suelo, y tengo también la materia orgánica para aplicarle al café y a las otras tierras también, sirve como fertilizante también para el suelo. ¿Eso lo aplican en el resto de la finca, no solamente aquí donde nos encontramos? Sí, en el resto de la finca, donde más lo necesita el suelo, que hay pedazos de suelo que están más pobres, entonces uno lo aplica más, le echa más a esa parte que a las otras, ¿ves? Entonces le va aplicando más materia orgánica ahí, entonces la parte que la planta te lo va diciendo, si está más, donde está más con más vigor, lleva menos, y con donde está más quedadita la planta, lleva más. Esta materia orgánica que estamos viendo aquí, ¿cuál es su composición? Esa es de los centrales, eso es cachaza, que se descompuesta ya, para aplicársela ahora al café y a los plátanos también. Bueno, pues seguimos entonces nuestro recorrido por la finca en compañía del productor Eliezer y vamos a conocer sobre el cultivo de tabaco, uno de los elementos principales de esta finca que hoy visitamos. Acompáñenos entonces. Una de las esencias productivas, para decirlo de alguna forma, como decíamos desde el inicio, Eliezer, es el tabaco aquí en la finca Dos Hermanos. Y estamos precisamente dentro del lugar donde está el tabaco tapado, que es una forma de cultivar el tabaco muy efectiva además. Y bueno, por ahí vamos a conocer bien sobre esto. En primer lugar, ¿cómo se ha comportado la campaña de producción de tabaco durante los últimos tiempos? Bueno, esta campaña de 2020-2021, ya llevo 9 años sembrando tabaco tapado y hasta ahora ha sido la mejor que se ha comportado. ¿Cuál es el beneficio en comparación al tabaco que no se hace bajo la técnica del tapado? Este tabaco es para la capa de exportación del torcido del tabaco. Por eso es que se tapa el tabaco y darle capa al país, que es lo que necesita el país. Vemos aquí un tratamiento de riego diferente al que vimos en otros cultivos, ¿esta técnica? No, ya el tabaco tapado cuando llega a esta altura no se puede regar con surtidores. No por encima. No puede ser por encima, tiene que ser por abajo. Eliezer, ¿y la semilla para este cultivo? La semilla de este cultivo no las vende la empresa, que la saca la experimental del tabaco, aquí mismo en Santo Espíritu y en La Habana también, en Pinal del Río se saca y en La Habana. Y la empresa nos vende la semilla y entonces tenemos casa de postura, que ahí echamos los semilleros y entonces ahí he hecho postura para vender y para el consumo humano. Para poder ustedes sembrar sí. También. ¿Esta hoja para cuándo ya estaría lista su cultivo? Ya, cerca del 20 de marzo ya, por el 20 de marzo debe estar ya de recolección ya. Eso depende días más o días menos, debido al agua, al tiempo, al clima. El tabaco te va diciendo cuándo está de recolección. El tabaco, que es una de las esencias de la producción de esta finca Dos Hermanos, donde hoy nos encontramos y donde continuamos nuestro recorrido. Seguimos en Cultivarte durante esta tarde recorriendo la finca Dos Hermanos y bueno, aquí tenemos a uno de los integrantes, incluso del nombre, porque sí. A ellos se debe, a él y a su hermana,
se debe el nombre de esta finca ubicada en Cabaiguán. Bueno, Eliezer, estamos en uno de los escenarios que también muestran la vinculación con el proyecto Biomás Cuba. Hablemos sobre la inclusión de ustedes, ¿desde cuándo es que pertenecen también y trabajan con este proyecto? Yo estoy integrado al proyecto Biomás desde el año 2010. Y ya llevo varios años, 11 años ya llevo en el proyecto, un proyecto muy, muy bueno, porque he venido... ¿Cómo ha sido la vinculación de ustedes con el proyecto, desde la capacitación? Muy buena, hemos tenido capacitación con Indio Atuey, aquí mismo en la provincia. Nos han dado un grupo de recursos para el bienestar del biodigestor, para el uso del biodigestor. ¿Hoy como, está funcionando el biodigestor? Sí, como ollas arroceras, fogones, una forrajera también me dieron para el ganado. Beneficios también para la calidad de vida propiamente de quienes habitan en esta finca. Sí, como. Y una extensión además a todo el que llega esta forma de energía. ¿Otras fuentes de energía renovable que también ustedes implementan y utilizan? Sí, también nos dieron un panel solar, un calentador de agua solar. El molino de viento también tenemos, como lo pueden ver ahí. ¿Cómo lo utilizan? ¿Cómo? No, el molino para llenar los tanques de la casa se usa mucho para el ganado, para el agua del ganado, para la cochiquera también. Para todo aquí el uso de la casa se usa. Y en cuanto a la vinculación con este proyecto, ¿cómo es el seguimiento? ¿En qué momento de este proyecto se encuentran? Estamos en la fase 3 ya del proyecto ya. Ellos nos asesoran, nos dan vuelta todos los meses y nos dan seguimiento. La utilización, bueno, pues como hemos visto también en otras emisiones de nuestro espacio, dando continuidad también al trabajo de Biomás y este proyecto maravilloso. ¿Cuántos beneficios reporta para, como decíamos, la calidad de vida de las personas de esta y otras fincas donde hemos estado que también la utilizan? Bueno, Eliezer, seguimos hoy en Cultivarte y nos gustaría ahora conocer un poco acerca de los animales que están aquí en la finca y que ustedes, bueno, pues también tienen para beneficio propio. ¿Seguimos entonces? Seguimos. Bueno, ya lo adelantaba, aquí vamos a conocer acerca de la producción animal en la finca. Además de los cerdos, Eliezer, ¿qué otros animales están presentes aquí? Tenemos los carneros, como lo puedes ver, que son los ovejos, el ganado vacuno y el ave de corral, la gallina. ¿Cómo es la alimentación de estos animales? Se le echa forraje, le muelo forraje y maíz para las gallinas que ¿el uno fin guarda. ¿De esos animales? Es para el consumo aquí de la casa y la leche para entregarle al Estado y el ganado que venda a la pesa. Bueno, aportes que se reflejan en la economía familiar y por supuesto que va un poco más allá con la leche, con todo lo que tiene que ver con el aporte a la economía de manera general. Bueno, pues gracias, Eliezer, por todo este recorrido que nos has propiciado por la finca y nosotros continuamos en Cultivarte. Ya estamos en el momento de nuestra cocina en compañía de Rafael Lechuga, presidente de la Asociación Culinaria de la República de Cuba, aquí en Santi Spíritus, nuestro amigo que siempre nos acompaña con sabios consejos y excelentes propuestas. Buenas tardes. Buenas tardes a usted y a los amigos televidentes. Bueno, pues bienvenido nuevamente al equipo y a la cocina nuestra. Ya estamos listos para comenzar, así que cuéntenos de qué va la receta. Yo daba algún adelanto en el comienzo. Decía que desde el nombre tenía mucho de espirituana esta propuesta. Sí, es un plato representativo de nuestra gran cocina espirituana, que es el cerdo escambray. El cerdo escambray. ¿Será que tiene que ver más con esta parte del escambray? Sí, es un cerdo que se hace en los campos, es un cerdo que se salpimienta. Vamos a utilizar el ají, el ajo, las dos cebollas, la blanca y la morada, unas hojitas de laurel, un poquito de cilantro, la pasta de tomate, el tomate natural, un chorrito de aceite, vino seco y al final vamos a utilizar la harina. Parte sobre el cerdo guisado, después se sacan las masas, se enharinan y se le da un golpe vivo al fuego y se presenta
nuestra preparación al día de hoy. Bueno, es una propuesta muy nuestra, excelente de preparación, que además vamos a prestar mucha atención para ver cuál es cada detalle que lleva a la elaboración. Y bueno, ya decíamos todos los ingredientes que íbamos a necesitar. ¿El cerdo en qué condiciones debe estar, lechuga? Bueno, el cerdo debe estar en trozo. El corte que nosotros le dimos en el día de hoy es el trozo y pasamos a la primera parte. Deshuesado. Pasamos a la primera parte, que es salpimentarlo, para empezar acechándolo. El cocinero hoy ha arreglado la mesa diferente, muy bonita, además gracias a la colaboración de la familia que hoy visitamos en Cabaiguán. Aquí tiene la sal. Muchas gracias. Creo que hoy voy a ser más útil porque todos nos queda un poco más distante. Exactamente, la mesa está un poco grande, pero está bien cómodo. Y además para mostrando productos de la finca, lechuga, como siempre, es un elemento esencial que intentamos que en cada programa esté presente. Cómo llevar a la mesa cada producto que se obtiene en la propia finca donde estamos. Exactamente. Ahí entonces aquí ya agregamos la pimienta y la sal. La sal, elevamos la temperatura de nuestro fogón. Es una receta, bueno, con carne a fin de cuentas, pues como plato fuerte puede estar en la mesa. Sí, puede ser un plato principal generalmente. Plato principal por la cantidad que lleva de carne y es una receta que es un poco compleja, lleva tiempo hacerla. Lleva tiempo hacerla, bueno, pues atentos los amigos televidentes. Este es el primer paso que no demora tanto. No demora tanto, estamos sellando y previamente le vamos a ir incorporando las especies por orden de dureza. Perfecto. Como hemos hecho en otros programas. Ya eso lo hemos explicado en otras oportunidades. Exactamente. Una vez cambie de color la carne y ya esté mostrando otra coloración, pues comenzamos a agregar las especies. Vamos a comenzar agregando el ají. Comenzamos a agregar entonces las especias por orden de dureza, como decíamos. La hojita de laurel. Vamos a echar ahora el ajo, trinchado finamente. Lo podemos machucar en el mortero, si queremos también, pero bueno, en este caso nosotros... Tu recomendación es que lo agreguemos de esta manera. Lo agregamos de esta manera, exactamente. Seguimos moviendo. Ya va desprendiendo los olores. Sí, como no, se siente. Además ya el color también ha ido modificándose. Ahora le vamos a incorporar la cebolla morada. Porque la blanca no es para este momento. La blanca es para este momento, pero primero va la morada, que tiene una consistencia un poco más fuerte, más dura. Ya. Sí, recordemos entonces que las especies se van a ir incorporando por orden de dureza. Para que no se desintegren, me imagino que también ellas van cumpliendo su función dentro de la elaboración. Un poquito de cebolla. Le vamos a echar ahora un poquito de cilantro acá de la finca. Continuamos y entonces ahora vamos a picarle el tomate natural, que lo vamos a agregar ahí en el momento de la cocción. En el momento de la cocción, unos cortes no necesariamente pequeños porque va a llevar bastante cocción en esta la receta del cerdo cambray y lechuga. Siempre va a ser de esta manera, o según el lugar donde se haga, digo, dentro de la provincia propiamente, puede tener variaciones. Por ejemplo, el tomate puede ser sustituido por otro vegetal. Puede ser sustituido por la zanahoria, en estos tiempos hay ahora. Por el collo de la acelga también puede ser sustituido. Por el que tengamos a mano. Lo importante es que es un cerdo, es un guiso, y después se pasa por harina y se fríe. Es la característica. Es el elemento que distingue la elaboración. A esta elaboración. Es por eso que es nuestro cerdo escambray entonces. En comparación a otras formas de preparar el cerdo, que sabemos que son múltiples, es una de las carnes que más se elaboran en disímiles formas en nuestros hogares. Sí, ahora le incorporamos la pasta de tomate. Que también es propia de aquí. Propia de aquí. La familia de la finca. Elaborada aquí en la finca. Seguimos sellando. Como vemos, es una receta que lleva muchos varios ingredientes pasos, varios pasos además. Ahora vamos a incorporarle un poquito de azúcar, un poquitico de azúcar, porque cada vez que agreguemos la pasta de tomate que tiene contenido ácido, debemos... ¿Y el vino seco en qué momento interviene? Ahora viene. Ahora. ¿Me alcanza el vino seco? Sí, cómo no. Ahora le incorporamos el vino seco. ¿Para que cocine con el vino seco? Para que cocine con el vino.
Si, ¿nunca agua aquí? Nunca agua. Si tenemos un fondo, podemos sustituir el vino seco por el fondo. Ahora aquí bajamos temperatura, tapamos. Y damos el tiempo prudente para que esté. ¿Cómo sabemos que ya está? Cuando reduzca la salsa. ¿Completamente? Completamente, alrededor de 15, 20 minutos. Que reduzca, entonces pinchamos en el centro. Si no echa ningún tipo de líquido, ya el cerdo está. Bueno, pues le damos el tiempo de elaboración a esta primera parte de nuestra receta y al regreso estaremos entonces con un segundo tiempo. Si usted es amante de la cocina, si está aprendiendo, si quiere saber cómo queda finalmente nuestro plato, no se vaya de la sintonía. Bueno, ya ha transcurrido el tiempo, vamos a revisar creo que ya está. Bueno, creo no, usted me lo dijo. Sí, ya está ya. Que era una vez que ya... Reduzca la salsa. Reduzca la salsa. ¿Y ahora entonces qué sigue? Bueno, ahora vamos a colocar ya nuestro guiso en un recipiente para que se enfríen un poco las masas y después pasarla por harina y freírla. Entonces esto también lleva un término de tiempo. Lleva alrededor de 5 o 10 minutos cuando a que refresque un poco. Cuando estén frescas ya. Ya tenemos bueno, aquí pues el guiso. Bueno, pues entonces damos un pequeño tiempo para que nuestra preparación en su primera parte ya refresque y poder entonces pasar a otro momento de nuestra elaboración. Bueno, ya está fría. Ya la está fría masa las masas. Cerdo, las masas. Elaborada además. ¿Y separada. Ahora qué sigue? Bueno, ahora viene el toque final de nuestra preparación. Ya el es día el de final. Hoy, que es freír las masas. ¿Con poco o qué cantidad no, de aceite? No, vamos a freír. Aquí sí necesitamos aquí sí aceite. Aquí es freír, la técnica de freír. Todas las masas por harina. Ya vamos, recordemos que está fría. Ya está fría la masa. ¿Y esperamos a que el aceite esté caliente? Bien caliente el aceite. Vamos a freír. Debe estar el aceite bien caliente. Y decir, a modo de conocimiento, que debemos sacudirla para que la harina no nos caiga en el aceite. Sí, porque si no se deshace cuando cae en el aceite. Exactamente. Entonces, las vamos pasando. ¿Y con qué vamos a acompañar esa receta? Con la misma salsa. Con la misma salsa. Con la misma salsa se acompaña. Creo que ya el aceite está anunciando y ya las vamos a ir poniendo. Plato representativo de nuestra gran cocina espirituana. Podemos ir recordando, Lechuga, a los amigos televidentes que quizás han incorporado la sintonía, los ingredientes que empleamos en esta preparación. Sí, cómo no. En esta preparación tenemos el cerdo, tenemos el ají deshuesado, tenemos el ají, sal, pimienta para salpimentar la carne, pasta de tomate, tomate natural, ajo, cebolla de las dos, morada y blanca. Uh-huh. También utilizamos el laurel, el cilantro, el vino seco. Y el vino seco y el aceite para sellar primero y después freír. Y para freír. Bueno, pues entonces se van friendo, voy a pasar un momento a lavarnos las manos para. Ya, y continuar. El fuego en este momento. Intenso. Intenso. Bueno, pues entonces damos un tiempo y ya regresaremos a presentar nuestra receta de hoy, que es el cerdo escambray. Bueno, pues entonces ya estamos en nuestro último paso para terminar la receta, que es freír el cerdo una vez que ya lo pasamos por la harina y prácticamente está listo. Estaremos acompañándolo por la propia salsa del guiso y ya estaremos entonces presentando este cerdo escambray, que es la propuesta de nuestro amigo Lechuga esta tarde en Cultivar. Decir, Dayana, a usted y a los amigos televidentes, que sí es necesario cada vez que freímos, escurrir la grasa. ¿Cómo escurrimos la grasa? En un papel absorbente, es decir, una servilleta. Vamos colocando y entonces todas las piezas. Ya casi está. Y ya está casi listo para montarlo. Bueno, se ve muy bien el cerdo. Vamos colocando en un plato. Como ves, predomina el color rojo. Uh-huh. Lo podemos acompañar con algo de otro color, algo verde. Para darle variedad de colores también. Exactamente. Y más atractivo se vuelve. Y ahí ponemos la salsa para la persona que desee, ¿verdad? A gusto de... A gusto de la persona, lo que la vamos a poner, porque cada vez que nosotros freímos,
debe estar separado de la salsa, es decir, todas las preparaciones fritas o empanadas no deben tener salsa encima, sino que debe ser un elemento acompañante. Bueno, pues de ahí está la elaboración que hemos preparado en esta tarde, cerdo escambray, bien espirituana. Gracias a Lechuga por acompañarnos una vez más. Gracias también a toda la familia, a quienes invitamos, porque la familia trae un obsequio. Sí, trae una elaboración, una sorpresa para usted como chef, porque mire, aquí está este dulce de leche que ha elaborado la fémina de la familia. Bueno, pues aquí con estos hermanitos, con nuestro amigo y también con su esposa, nos vamos despidiendo con el deseo de que usted esté ahí, fiel, la próxima semana a las 6:30 por el canal de Todos los Espirituanos Centrovisión. Tengan la mejor de las tardes y a ustedes muchísimas gracias.